Señor Raúl Barrera, el profe conocido allí en Estancia Vieja, porque se vienen las elecciones. Eligen el 4 de junio, se elige el jefe comunal. Raúl, ¿cómo estás? Gracias por haber venido, gracias por esperarnos y acompañarnos. Buenos días, Jorge. Bueno, agradecido yo por la invitación tuya al programa. Por favor. Bueno, Raúl, ustedes van, digamos, por el oficialismo, van con todo el apoyo de Adolfo Paricia también. Sí, hicimos una coalición. Ajá. Con la gente de Yardola. Ah, sí. Y bueno, en realidad ellos nos llaman a nosotros para formar la coalición, la cual aceptamos y bueno, por eso formamos Unidos por Estancia Vieja. Unidos por Estancia Vieja, así es como se presenta la lista de ustedes, como lo estamos viendo allí en la pantalla, ¿no es cierto? De alguna manera, esto está bueno, esto que vos hacés referencia a la coalición, porque se pierde de alguna forma eso de la bandera política, que si no te moves de esos colores no podés ser otra cosa. No, acá se han juntado vecinalistas del radicalismo, de la gente de Yariora, como hacés referencia, y esto forma ese objetivo de trabajar por Estancia Vieja, ¿no? Sí, sí, en nuestra lista, radicales, justicialistas, socialistas, vecinalistas, tenemos de todo. Claro. Formamos un, como yo le digo, un equipo de primera. Uh-huh. Como director técnico que soy, formé claro. un equipo de primera para gente idónea en cada secretaría, en cada sector, y con ganas de trabajar, honestidad, sobre todo eso, es muy importante, y más en una comuna tan, o sea, tan grande, pero con un ingreso tan pequeño, ¿no? Es cierto eso, ¿no? Hoy, ¿cuántas personas habilitadas tiene aproximadamente Estancia Vieja para sufragar? ¿Cuánto se estima? 2019. Ajá, 2019 personas. 2019 votantes. Sí, 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 sí. Empezamos con 450. Claro, claro, ha crecido muchísimo. Es más. La primera es o sea, la población, número uno en crecimiento en Punilla y la número tres en todo Córdoba. Claro, demográficamente hablando, realmente es impresionante lo que se ha extendido Estancia Vieja. Y hace referencia de 2019 personas, 2019 votantes, pero vive más gente ahí que todavía no ha hecho su cambio de domicilio y demás, y tiene que brindar el servicio para todos. Para todos, 4.500. Mira. O sea, estamos cobrando una coparticipación por 900 habitantes, que serían. Mirá. Quedó totalmente 3, desactualizado. 3 millones de pesos. Claro. Y hoy en día tendríamos que ser municipalidad y la coparticipación sería de 14, 15 millones de pesos. ¿Van por ese objetivo, no, de la municipalización, profe? Sí, sí, sí. Ya no tendría que haber dado el gobierno, pero bueno. Vamos a hacer los trámites para que eso, por lo menos, que la coparticipación venga como municipio. Claro, claro, claro. Es el próximo 4 de junio las elecciones. ¿Tienen la propia escuela allí ustedes donde se va a sufragar? Sí, sí, tenemos el anexo de Santa Cruz del Lago. Cosme Argerich, sí. Anexo. Bien, y en lo que respecta a educación, hablando de propuesta y proyecto, yo imagino que ustedes van a seguir con esa continuidad de algo que ha conseguido Paricia, que es muy importante, ¿no? En ese avance de tener el jardín, de tener esas aulas que se han construido, ¿no? Ya conseguimos, a causa de la apertura de la sala 3, que quedó un grado afuera. Mira. Hablando con Walter Groba, el ministro de Educación, nos dio para continuar la escuela y hacer dos aulas más. Seguir ampliando, digamos, establecimiento. Pero no vamos a hacer dos aulas, vamos a hacer tres aulas más. Mirá, otra de las propuestas que está bueno lo que nos contás. Y ya presentamos también el proyecto para hacer el secundario, que vendría a estar al lado, en el terreno del lado del primo. ¿Y tiene el terreno, tiene el espacio, todo? Tenemos todo, ya hemos presentado el proyecto y bueno, en cualquier momento puede salir. En cuestión de seguridad, ¿cuál va a ser la continuidad de ustedes? ¿Cuál es el objetivo? Digo, teniendo en cuenta que han conseguido, si no me equivoco, que se convierta en comisaría, ¿no? Ya no, destacamento. Ah, está en tratamiento. Destacamento. Ah, es destacamento actualmente. Destacamento, sí. Ah. Y sobre eso tenemos un trabajo, ya estamos por recibir unas 20 cámaras.
Vamos a solicitar más móviles, claro, más personal, más efectivo, porque tenemos un móvil y un efectivo para dar vuelta. Para 4.000 personas que viven permanente. Imagínate después cuando es verano, que hay 8.000 personas. Y tenemos 7 entradas del pueblo. Sí. 7 entradas del pueblo que tienen que estar controladas. Tal cual. Y hoy no lo tenemos. Entonces tenemos que salir a gestionar y que nos pongan más móviles a disposición y efectivos policiales. Uno de los objetivos y propuestas que tiene la lista de Unidos por Estancia Vieja, que lleva justamente como candidato a jefe comunal por el oficialismo al profe, a Raúl Barrera. Hoy te acompaña la candidata al Tribunal de Cuentas, viene a ser de Tesorería. Tesorería. Laura Suárez. Laura Suárez. Bien. Laurita Suárez. ¿Qué otros de los nombres te acompañan en la lista, Raúl, que te acuerden? ¿No te David Seu. Ajá. Está en Higiene y Seguridad de Trabajo. Ajá. Joana Riva, de Ambiente. Tenemos a Perlo, en la parte de Educación. Y bueno, varios nombres. Sí, por eso te decía, por ahí lo que... Sí, sí, porque la lista es extensa y por ahí algunos, si no lo nombra todos, se enojan después. Se enoja, no, bueno, pero está, sucede. Está lista. Profe, último minuto te doy para que vos le hables al vecino, al que te está mirando, al que te está escuchando a la cámara y que le digas por qué tienen que votar el próximo 4 de junio por Unidos por Estancia Vieja a vos como candidato a jefe comunal. Bueno, creo que la gente me conoce por el profe. 11 años estuve con la escuela de fútbol de Estancia Vieja, volvimos a reconstruir, digamos, el polideportivo que estaba abandonado. Uh-huh. Hoy tenemos 120 niños participando de una escuelita de fútbol. Estamos esperando el aporte del gobierno para hacer el plan deportivo, donde vamos a tener más juegos, más... para que participe más la gente, los niños, la tercera edad, bueno. Y creo que me deben votar porque vieron el trabajo que hice en estos 11 años y la persona honesta que soy y sobre todo la gente que va conmigo. Gente joven, honesta, con ganas de trabajar y ya estamos trabajando y si ganamos el 4, que obvio pensamos ganarlo, desde ahí empezar a gestionar. Ya estamos gestionando sin ser gobierno, así que bueno, calculo que no prometemos cosas que no se pueden cumplir. Tal cual. Dentro del proyecto están cosas que vamos a poder cumplir. Que se puedan hacer. Y si podemos hacer más, vamos a hacer más. Ahí estaba Raúl Barrera, el profe, candidato a jefe comunal de Estancia Vieja, hoy acompañándonos. Y como le decimos a todos los candidatos, muchos éxitos para las elecciones. Muchas gracias, Jorge. Bueno, te agradezco la invitación. Y para cuando guste. Por favor, por favor. Nos vamos a la pausa cortita, breve, y en un ratito ya estábamos con el candidato a intendente de Icho Cruz, José Pepe Gava, para el cierre de nuestro programa. Pausa, ya volvemos.